Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. De antemano, una disculpa por el retraso. Tuvimos algunas fallas técnicas. Bienvenidos a esta sesión en vivo. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesante que ha sido causa de algunas inquietudes, dudas que tienen clientes y trabajadores en general. Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a Ray. Ray, bienvenido de nuevo a esta sesión en vivo. Muchas gracias. Donde el objetivo es dar a conocer información bien importante para el trabajador, pero al mismo tiempo poder resolver las dudas. Sí, y algo también importante en este sentido es los invitamos a permanecer durante toda la sesión, porque al final vamos a dar una dinámica donde vamos a dar una sorpresa interesante para todas aquellas personas que nos sigan en la transmisión, pero al mismo tiempo den la instrucción y la generen para efecto de poder concursar en algún componente que más adelante vamos a decir. ¿Sí? Así es. Bueno, el día de hoy vamos a ver tres temas en particular. Es cómo se integra tu cuenta individual. Vamos a retomar de manera muy general estas subcuentas que integran tu cuenta individual. Primero, para conocer cómo se integra, pero al mismo tiempo para ir como que teniendo esta resolución de dudas respecto a qué pasa con ese dinero, que algo bien importante, Ray, yo creo que toda la gente que nos está escuchando debe de conocer y de identificar con claridad, es que el dinero de la cuenta individual es propiedad del trabajador. Efectivamente, ¿no? Mi estimado Gerard. Este tema, es aparte de que es muy interesante y sobre todo de que nos da claridad de para qué sirve el dinero de la Afore, yo creo que también nos da la oportunidad de ir generando una estrategia para poder llegar al momento de la pensión con un objetivo que nos trazamos en un muy buen momento y que paso a paso lo vamos siguiendo, y al final pues es una gran ventaja para nosotros y para nuestras familias. Claro, y yo creo que algo bien importante, lo acabas de comentar, es respecto al tema de la pensión, es qué pasa con el dinero. Así es, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir aclarando esas inquietudes para que cada uno de ustedes identifique obviamente con claridad este componente. También vamos a ver en este caso cómo estas aportaciones del IMSS y en el caso del ISSSTE, cómo se entregan dependiendo el tipo de pensión que reciba una persona, ¿no? Entonces yo creo que con esto nos vamos a dar mucha claridad respecto al tema, pero al mismo tiempo vamos a identificar muy bien este componente, ¿no? Entonces, Ray, si gustas, vamos a iniciar un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a dar inicio con esta charla sobre el primer tema, cómo se integra tu cuenta individual. En primer lugar, lo que debemos conocer es si ya estoy trabajando, si ya cotizo para una empresa o laboro en alguna dependencia gubernamental. Lo principal es tomar la decisión de registrarme en una cuenta de Afore. Nosotros tenemos ese derecho, cada uno de ustedes tiene esta oportunidad de elegir la Afore que más les conviene, la Afore que les genera mejores rendimientos, la Afore que les da un extraordinario servicio, la Afore que los acompaña a generar alguna estrategia
para el momento del retiro. La Afore que nos habla sobre las ventajas y los beneficios del ahorro voluntario. Y bueno, pues para esto, ya cuando nosotros estamos decididos en qué Afore vamos a estar, es importante también saber que las aportaciones que llegan a nuestra cuenta individual, estas aportaciones son derivadas de los pagos que realiza tanto la empresa como la dependencia. Estos pagos se realizan de forma bimestral y el dinero que llega con nosotros, ya sea producto del IMSS o producto del ISSSTE, estas aportaciones son las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, mejor conocidas como RCV. Esta aportación es tripartita, y es tripartita porque aporta el patrón para el IMSS, aporta el trabajador y el gobierno. Estas aportaciones en conjunto forman esta subcuenta de RCV. Para los trabajadores del ISSSTE sucede lo mismo, solo que esta aportación gubernamental la va a aportar en primera instancia la dependencia, la va a aportar también el trabajador, va a ser un aporte, y el gobierno. Los porcentajes para la subcuenta IMSS es del 6.5% sobre el salario base de cotización. Para las aportaciones ISSSTE, la aportación es del 11.3% sobre el sueldo básico. Estas aportaciones llegan a la Afore, nosotros las administramos, y en esta administración lo que buscamos es generar atractivos rendimientos para que este capital vaya creciendo. Adicional a estas aportaciones, pueden entrar el ahorro voluntario o aportaciones voluntarias, que esto también va sumando en la cuenta individual. ¿Para qué nos sirve este capital? Bueno, vamos a hablar en primera instancia para los trabajadores IMSS. Con este dinero, con este capital de RCV, nos va a dar el origen y nos vamos a poder pensionar. Existen dos regímenes, ya habíamos hablado en sesiones anteriores del régimen de la ley 73 y el régimen de la ley 97 para trabajadores IMSS. Los conocemos como trabajadores del régimen anterior, los de la ley 73, y los de la ley 97, los conocemos como la nueva ley, régimen de 1997 en adelante. De esto cuentas es, individuales, ¿no, Ray? De cuentas individuales. Claro. Esto es para trabajadores que cotizan a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, están en este esquema, en cuentas individuales. Y trabajadores que iniciaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 están bajo la ley anterior y tienen el derecho al momento de pensionarse, pueden elegir el régimen por el cual van a tomar la decisión de la pensión, ya claro, sea por régimen 73 o por régimen 97. Fíjate que aquí algo bien importante, Ray, en este contexto, yo creo que también algo que debemos de considerar, identificar, es cuando yo me pensiono bajo el esquema de la ley anterior, ¿sí?, tengo ciertas características, me van a calcular mi pensión inclusive con un factor en particular. Así es. Si yo me pensiono bajo el esquema de la ley 97, se toma como referencia en automático el saldo de la cuenta individual, ¿no? Sí. Pero aquí yo creo que una de las inquietudes más comunes que tienen los trabajadores que nos han hecho a través de redes sociales es cuando yo me pensione, ¿no?, aparte de que se toma como referencia este contexto de sobre cuál es la base de cálculo, una inquietud que también nos han estado manejando es ¿qué pasa si no cubro los requisitos para tener derecho a la pensión? Así es, Miguel. Mira, mi estimado General, si no se cumple con los requisitos que marca la ley para tener el derecho a una pensión, ya sea de régimen 73 de la ley anterior o de la nueva ley, el resultado va a ser una negativa de pensión. Por eso es muy importante la asesoría que la Afore en algún momento te brinda, porque la Afore te va a llevar de la mano para cumplir el objetivo de que alcances el derecho a una pensión. Obviamente, si desconocemos las causas por las cuales no acreditamos este derecho y no nos acercamos a nuestra Afore, entonces vamos a recibir como resultado una negativa de pensión. La negativa de pensión se da en el momento cuando no se cumple con los requisitos de semanas cotizadas, por ejemplo, o estar fuera de conservación de derechos. La edad para pensionarnos por cesantía arranca a partir de los 60 años. La cesantía se considera de 60 a 64 años. Vejez a partir de los 65 años.
Listo. Si ya cumplo con este primer requisito de la edad, pero no con las semanas cotizadas, y si tramito mi solicitud de pensión ante el IMSS, el resultado va a ser una negativa de pensión. Fíjate, Ray, hay una consulta. Fíjate que hemos tenido algunas inquietudes, sí, respecto a qué pasa si yo ya tengo los requisitos de pensión, okay, es decir, la edad y el tiempo de cotización establecido, y nos preguntan, ¿puedo pedir mi dinero en una sola exhibición? Bueno, si yo ya tengo la edad para pensionarme y cumplo con los requisitos para tramitar una pensión, el derecho a la pensión es irrenunciable. Okay. No puedo elegir si quiero una negativa de pensión o si quiero o si elijo una pensión. Listo. Si cumplo con los requisitos, en automático me van a otorgar una pensión. No es a elección del trabajador. Únicamente cuando estamos en una negativa de pensión, cuando hablamos de trámites de negativa de pensión, ahí sí te van a regresar el total de los recursos acumulados en la cuenta individual. Ok. Aquí es muy importante realizar esta precisión. Si la negativa de pensión la obtienes de 60 a 64 años, es decir, si tienes una negativa de pensión por cesantía, los recursos que vas a recibir de tu cuenta individual son los recursos acumulados en las subcuentas de RCV, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, okay, más vivienda 97. Hablando sí, en el contexto de negativa. Hablando en el contexto de negativa, okay, de pensión. Ahora, mi estimado Gerard, si el resultado es una negativa de pensión de 60 a 64 años y en tu cuenta individual hay recursos de SAR 92, okay, estos recursos no los puedes retirar al amparo de esta negativa de pensión. Los, okay, recursos del SAR del 92 vamos a poder disponer de ellos a partir de que cumplamos la edad de 65 años. Cuando yo tengo 65 años o más, yo ya puedo disponer de los recursos del SAR del 92. Y esto es porque obtuve ante el IMSS una negativa de pensión. A diferencia de que si el resultado fue una pensión, o sea, si yo tengo una resolución de pensión por cesantía con 60 a 64 años de edad, con la resolución de pensión sí puedo disponer de los recursos del SAR del 92. Ok. Esto es muy importante señalarlo porque creo que si tenemos dinero del SAR del 92 en nuestra cuenta individual, para poder retirar ese capital, es importante señalar que es a partir de los 65 años de edad o cuando me pensione. Ok. Si tengo una negativa de pensión, entonces es a partir de los 65 años. Listo. Fíjate que ahí algo surge una inquietud también bien importante, porque te digo, hay personas que nos preguntan, oye, si no quiero la pensión, pero ya tengo los requisitos, ¿puedo pedir una negativa? Nos acabas de decir que no. Así es. Sin embargo, también algo importante. Cuando una persona obtiene una negativa de pensión, donde tiene el derecho, dependiendo la edad, a recibir las diferentes subcuentas, que un poco más adelante vamos a hacer más énfasis en lo mismo, yo creo que hay un elemento bien interesante. ¿Tengo derecho o no tengo derecho cuando obtengo una negativa de pensión a la asistencia médica? Ok, muy buena pregunta. Y mira, la asistencia médica la vamos a tener en automático cuando ya tenemos el resultado de la pensión. O sea, si el resultado del IMSS es una resolución de pensión por cesantía o por vejez, en automático la asistencia médica la garantizo de por vida. Para mí y para mis beneficiarios legales. Okay. Si el resultado es una negativa de pensión, únicamente si acredité 750 semanas cotizadas, teniendo la negativa de pensión con más de 750 semanas cotizadas, en automático tengo el derecho al servicio médico para mí y para mi familia de por vida. Entonces, la asistencia médica es importante considerarla, si la vamos a garantizar, siempre y cuando las semanas cotizadas sean más de 750. Todo esto es muy importante dentro de la asesoría y es parte de lo que en la FORE nosotros estamos compartiendo con nuestros clientes. Ok, entonces yo creo que aquí algo bien importante también es identificar realmente qué subcuentas me van a entregar a mí, independientemente del modelo de pensión, que lo vamos a ir comentando,
Porque yo creo que muchas personas tienen la percepción de que tengo derecho a una pensión y aparte el dinero de la cuenta individual, ¿no? Y yo creo que algo también, Ray, que nos puede ayudar mucho para la explicación de cara a estos mitos y realidades de tu cuenta individual respecto a la entrega de los recursos es si yo, trabajador, tengo el derecho a una pensión, si bajo ese contexto tengo el beneficio de ir acumulando más dinero al mismo tiempo de por qué no me lo entregas todo si precisamente yo trabajé para el mismo. Okay. O en su caso, mucha gente también nos pregunta por qué realmente me estás entregando menos dinero cuando conozco personas que les entregaron más dinero que a mí, ¿no? Excelente. Yo creo que es un elemento bien importante. Mira, aquí, ¿qué sucede? Bueno, cuando nosotros ya tenemos una negativa de pensión, hablamos de que te vamos a regresar el total de los recursos acumulados en tu cuenta individual. Ok. Con las condiciones que platicamos de cesantía o vejez, si la resolución fue de negativa de pensión de cesantía, a partir de los 65 años en adelante, se recuperan los recursos de SAR y Vivienda 92. Recursos del SAR 92. Si la resolución de pensión es de régimen 73, de tu cuenta individual vas a poder disponer de los recursos del SAR 92 y de la subcuenta de retiro 97. Las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez, ese capital se va a transferir al gobierno federal. Esto es para amortizar el pago de la pensión. Hablamos hasta este momento de las pensiones de régimen 73 que corren a cargo del IMSS, son las que paga el Seguro Social. Las pensiones de régimen 97, el capital que tenemos acumulado en la cuenta individual en RCV y Vivienda 97, estos montos son los que van a conformar el pago a través de la modalidad que tú elijas para pensionarte. Si eliges la modalidad en la ley 97 de renta vitalicia, esta renta vitalicia la vas a contratar con una aseguradora. Y ese capital que tú tienes en la cuenta individual te va a servir para comprar este seguro de renta vitalicia. Además de proteger a tus beneficiarios con un seguro de sobrevivencia. La modalidad de retiros programados, que es la segunda modalidad en la ley 97, te permite que los recursos acumulados en tu cuenta individual se van a fraccionar. Y esta fracción que hace la Afore es para que mes con mes, de los recursos que tienes acumulados en la cuenta, se te pague la pensión. Okay. Y por último, la tercera modalidad. Y en retiros programados, también hay que considerar la compra del seguro de sobrevivencia. También es muy importante que lo consideremos. Que el seguro de sobrevivencia sale del mismo fondo acumulado del trabajador, ¿no? Efectivamente, de estos mismos recursos de la cuenta individual. Y finalmente, pues la pensión que tenemos nosotros considerada es una pensión de retiros programados. De renta vitalicia. Renta vitalicia, ¿no? Hacia los beneficiarios. Así es. Claro. Esta renta vitalicia y retiros programados, tú la contratas con este capital. Y la tercera opción es un pago que te va a hacer el Seguro Social a través de la pensión garantizada. Okay. Esto es porque no lograste comprar ni la renta vitalicia, ni lograste comprar un retiro programado. Los saldos son insuficientes y por lo tanto no te alcanza para comprar alguno de estos dos seguros. Ya cumples con los requisitos para adquirir el derecho a una pensión. Pero como no, el saldo no es suficiente para poder comprar estas dos modalidades de pensión, te puedes ir por esta tercera alternativa, que es la pensión garantizada. Ya, y que aquí algo bien importante también es, hay personas que nos preguntan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Posiblemente por mi salario no voy a acumular recursos suficientes para una pensión. Yo creo que lo que comentas es bien importante, sí, ¿no? Porque independientemente del saldo acumulado, particularmente para personas de ley 97, tendrás derecho a una pensión y obviamente el tema de la asistencia médica. Si bien es cierto, no es lo más óptimo que cualquiera de nosotros quisiera llegar a recibir. Yo creo que un elemento también bien importante, Ray, en este sentido es, viene entonces
la importancia del ahorro voluntario. Así es. ¿No? Sin embargo, bueno, ¿qué te parece si aquí invitamos a las personas que nos están escuchando a seguir en la transmisión? Precisamente porque en un momento más vamos a dar las indicaciones respecto al tema de la dinámica. ¿No? Tenemos una dinámica al finalizar esta charla. Vamos a dar las reglas para poder participar. Y bueno, pues les vamos a comentar de qué se trata este premio que tenemos o esta sorpresa. Listo. Y yo creo que aquí algo también bien importante, Ray, es el tema, ¿qué pasa con los cotizantes ISSSTE en respecto a la entrega de los recursos? Mira, mi estimado Gerard, para los trabajadores ISSSTE hablamos de que las aportaciones también son tripartitas. Es una aportación que realiza la dependencia gubernamental, el trabajador y el gobierno. Ok. Estas aportaciones entran también en una subcuenta llamada RCB y es administrada por una Afore. Este capital para los trabajadores ISSSTE, en la nueva ley, les pide que tengan cotizados 25 años de servicio. De servicio. Perdón, es un equivalente, ¿no?, a 1,250 semanas para los cotizantes del IMSS. Para los de la nueva ley del IMSS. Claro. Efectivamente. Y ahora aquí lo que tenemos es que estas semanas cotizadas para trabajadores IMSS y años de servicio para trabajadores ISSSTE son los que te dan la pauta para poder cumplir con un requisito adicional a la edad para el tema del adquirir el derecho a una pensión. A una pensión, ok. Para los trabajadores ISSSTE, de la misma forma de la nueva ley, van a existir estas tres modalidades a través de las cuales te puedes pensionar. Ok. Por una renta vitalicia, por un retiro programado o por una pensión garantizada. Y los recursos de la cuenta individual también van a formar parte importante en la contratación de estos seguros. Y respecto al dinero que se le entrega al trabajador cotizante ISSSTE, si se pensiona bajo el modelo anterior o el nuevo modelo, ahí también hay características similares, en este caso, a un trabajador cotizante del IMSS. Así es. Porque dependiendo del modelo, son dinero o subcuentas que te tengo que entregar al momento en el que adquieres el derecho a la pensión, ¿no, Ray? Mira, para los trabajadores de la ley anterior del ISSSTE, los conocemos como trabajadores del artículo 10º transitorio. Okay. Estos trabajadores del 10º transitorio, cuando se pensionen, el capital que van a poder disponer es el SAR del 92 para los trabajadores del 10º transitorio. Para los trabajadores de la nueva ley del ISSSTE, el capital que van a poder disponer es el SAR del 92. Okay. El SAR del 92 también es para los trabajadores de la nueva ley, si es que elaboraron en la época del SAR. En ese periodo, ¿no? En ese periodo, claro. Efectivamente. Y los recursos de la cuenta individual para los trabajadores de la nueva ley ISSSTE, esos recursos van a formar parte para la contratación de una renta vitalicia, okay, de un retiro programado o la parte de la pensión garantizada. Que es muy similar a las condiciones de un cotizante IMSS. Efectivamente. Son las mismas reglas, la misma operación. Muy similar. ¿Sí? Sí. Okay. Dependerá siempre el monto de la pensión de los recursos acumulados en la cuenta individual. Así es. Ahora, hablemos de los beneficiarios. Claro. Los beneficiarios son muy importantes, tanto para trabajadores del IMSS como para trabajadores ISSSTE. Y los beneficiarios los vamos a considerar bajo el rubro de beneficiarios legales y beneficiarios sustitutos. Okay. También es muy importante considerar que nuestros beneficiarios legales, si nosotros cumplimos con los requisitos para tener derecho a una pensión, esta pensión se le transmite también a nuestros beneficiarios legales. Ese es un punto importante. ¿Quiénes tienen derecho a una pensión al momento de que un trabajador titular de la cuenta individual llegara a fallecer? Bueno, vamos a hablar primero de los beneficiarios IMSS. Ok. En primer lugar está la esposa o esposo, concubina o concubino. Ok. Tenemos a los hijos. Hasta los 18 años. Así, ¿no?, desde su nacimiento hasta los 18 años. Y hasta los 25, igual que en el caso de los cotizantes del... Bueno, beneficiarios en el caso IMSS. Así es. ¿No? Y algo importante aquí, Ray. Cuando una persona es beneficiario legal, sí, ¿a qué tiene derecho? Porque también es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen respecto a la entrega de recursos, okay, o en su caso, al beneficio de una pensión. Bueno, en primer lugar, los beneficiarios legales, hablábamos de que si se cumple con los requisitos para el derecho a una pensión, okay, se les acredita a los beneficiarios legales esta pensión. Ya pensionados, cuando acuden a la Afore, vamos a identificar el régimen de pensión que les están otorgando. Okay. Para los beneficiarios,
también es muy importante considerar este régimen y ver el tipo de pensión para ver qué recursos hay en la cuenta individual. Si hablamos de una pensión de régimen 73, se van a llevar los recursos de la subcuenta de retiro 97 más el SAR del 92. Si hablamos de una pensión de la nueva ley, okay, solamente si hay recursos del SAR 92, que probablemente en vida no retiró el trabajador, se los entregamos a los beneficiarios. Okay. ¿Cuándo ya no entregamos este capital? Cuando las resoluciones de pensión son derivadas. ¿A qué me refiero? A que en vida estaba pensionado el titular. El titular se pensiona, hace los retiros correspondientes de la cuenta de la Afore, y al momento del fallecimiento, esa pensión se le deriva ahora a la viuda, o a los hijos, o a los padres. Okay. Y cuando acuden a la Afore, pues ya no hay capital, porque en vida el trabajador lo retiró. Listo. Entonces, aquí es muy importante también asesorar a los beneficiarios legales de cuáles son los recursos que en la cuenta individual les pueden corresponder si es que el trabajador no lo retiró en algún momento. Un poco en resumen es, si eres beneficiario legal y cumple los requisitos, dependiendo también las condiciones del titular de la cuenta individual, podrás llegar a tener derecho a una pensión, sí, y en su caso, dependiendo la forma, a el retiro o la disposición de algunas de las subcuentas que componen la cuenta individual del trabajador. Efectivamente. Ray, ¿qué pasa con los beneficiarios sustitutos? Bueno, los beneficiarios sustitutos no tienen el derecho a retirar, perdón, a una pensión. Okay. No tienen el derecho a que el Seguro Social o el ISSSTE les otorgue una pensión. Por lo tanto, a ellos, los beneficiarios sustitutos, se les va a orientar para que a través de un procedimiento legal, okay, puedan realizar una solicitud de la devolución de los recursos de la cuenta individual en su totalidad, sin tener el derecho a una pensión. Okay. Esta asesoría que les vamos a dar con muchísimo gusto, los vamos a encaminar a que se dirijan a la PROFEDE, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, en donde les van a dar el paso a paso para poder realizar este trámite legal mediante el cual la Afore regresará el total de los recursos. Okay. No es algo que se realice directamente entre los beneficiarios sustitutos y la Afore. La Afore. No es de esa forma, es bajo un intermediario y en este caso sería la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ok, muy rápido en resumen, entonces beneficiario legal tendrá derecho a una pensión y en su caso a recursos de la cuenta individual. Así es. Y beneficiario sustituto solamente tiene derecho a dinero de la cuenta individual cuando una autoridad así lo establezca. Efectivamente. Ok. Y bueno, finalmente, pues aquí invitar a todos nuestros amigos, a todos nuestros clientes, a que realicen ahorro voluntario. El claro. ahorro voluntario, tú determinas quiénes son tus beneficiarios. El ahorro voluntario es capital que tú eliges la forma, la modalidad de cómo vas a ir acumulando este capital, pero tú determinas, en caso de un fallecimiento, a quién deseas que se le entregue este dinero. Ok, y para ir cerrando también, hay otra forma que también nos han preguntado mucho respecto a la entrega de los recursos, sí, que inclusive la misma autoridad promueve, que es el tema del retiro del dinero o de parte del dinero de la cuenta individual a los 65 años. Así es. ¿A qué se refiere, Ray? Mira, a partir de los 65 años, independientemente de que estemos laborando, okay, los recursos que yo ya puedo disponer son los recursos del SAR 92. Okay. El SAR 92 se integra por las siguientes subcuentas. Subcuenta de retiro 92 y subcuenta de vivienda 92. Estas dos subcuentas forman parte del SAR. El SAR del 92, su nombre lo indica, nace en 1992 y para los trabajadores IMSS tuvo una vigencia de 1992 a 1997. Okay. 5 años donde se acumuló este capital. Si nuestros clientes ya tienen más de 65 años, pueden realizar este proceso de retiro de recursos SAR 92. ¿Tiene que estar inactivo? ¿Puede estar activo? Puede estar activo, puede okay. estar inactivo, puede estar pensionado, puede estar no pensionado. Super. Aquí la condición es de que cumpla 65 años de edad. Ok,
Listo, y en el caso de los del ISSSTE, ¿aplica algo similar? Para los trabajadores del ISSSTE aplica exactamente lo mismo. Aquí nada más recordemos que la vigencia del SAR del 92 es igual, nace en 1992 y estuvo vigente hasta el año 2007 para los trabajadores que se incorporan a la nueva ley. Ok. Para los trabajadores del décimo transitorio está vigente, para ellos se les sigue haciendo esta aportación. No hay esas condiciones. Bueno, yo creo que con esto, Rae, resolvemos muchas de las dudas, de las inquietudes que tienen los trabajadores, los dueños de la cuenta individual respecto a qué pasa con el dinero, me lo entregas, no me lo entregas. En este caso, faltará nada más ahí para ir cerrando y entrar a la sesión de preguntas y respuestas y también dar estas condiciones de la dinámica. Exacto, ¿no? Sí. Va a estar identificar que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, AforesuraMX, llámese en Face, en Instagram, para que ahí nos puedan seguir compartiendo las inquietudes, las dudas, y con eso nosotros podamos programar sesiones en vivo que permita al trabajador identificar realmente cuál es el manejo de la cuenta individual, sí, qué condiciones debe de tener, ¿no? Y que yo creo que un punto bien importante, Ray, es que no se deje llevar por comentarios que a veces no es lo correcto y que generan falsas expectativas respecto a la entrega de los recursos de una pensión o del manejo propio de la cuenta individual. Es cierto, mi estimado Gerard. Acabas de comentar algo muy, muy importante. Las dudas, las inquietudes, muchas veces cuando las platicamos con alguien que no está tan interesado, tan experto en el tema, nos va a comentar algo que probablemente no es cierto. Claro. Estamos abiertos, tenemos varios canales de atención para poder asesorar a nuestros clientes, brindarles información y que sea información de lo que la norma establece. Claro. La parte de cómo está regulado este sistema y que nuestros clientes no se hagan falsas expectativas con información que realmente puede ser que no sea cierta. O que en su caso no tiene las mismas condiciones que una persona que ya recibió dinero o una pensión. Efectivamente, ¿no? Cada caso es muy diferente. Cada trabajador tiene capital que se va acumulando en su cuenta individual, pero por condiciones laborales que pueden ser muy distintas a las de otra persona. Por eso es que hay que revisar en particular el cálculo de tu pensión, los recursos de tu cuenta individual, porque no todos los trabajadores pueden estar en la misma sintonía con, claro, los mismos montos acumulados en la cuenta. Listo, Ray. Pues yo creo que con esto damos respuesta a muchas inquietudes que tienen los trabajadores dueños de las cuentas individuales, y con esto estamos resolviendo muchos mitos y realidades sobre lo que es la cuenta individual, ¿no? Entonces vamos a iniciar este proceso de muy rápido de preguntas y respuestas. Denos un par de un minuto, pero antes de ello nos gustaría darles estas indicaciones de la dinámica. Así es. Que queremos compartir con ustedes y que realmente tiene como foco siempre tener beneficios sobre el tema de la cuenta individual. Lo primero que tenemos que hacer es, al final de la sesión, los invitamos a que sigan nuestra cuenta en Instagram, AforesuraMX, que obviamente le demos seguir a la cuenta, pero que complementando esta primera acción, podamos descargar la app de Afore Móvil Sura, le tomemos una captura de pantalla de que ya la descarguemos y que nos manden un mensaje en el Instagram. Las tres primeras personas que hagan esta actividad, ¿cuál es el beneficio para ellos, Ray? Mira, el beneficio que tenemos es ganarán una asesoría personalizada de 30 minutos. Esta asesoría personalizada integra el resolver todas las dudas que tengan respecto a la cuenta individual. Si ya están pensando o ya quieren generar un plan para la pensión, podemos incluso tramitar o llevarlos de la mano, claro, para que generen su constancia de semanas cotizadas o tramiten ante el ISSSTE su constancia de años de servicio. Proyectamos la pensión que podrían alcanzar y en su momento, si es posible, cómo podrían hasta mejorar esta pensión. Yo creo que es una buena oportunidad de recibir información muy focalizada, muy especializada,
para las personas que puedan estar próximas a la pensión, pero también para las personas jóvenes. Exacto, sí. Que puedan o quieran iniciar un plan, inclusive de ahorro voluntario, para el cumplimiento de objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo. ¿No? Así es, y esto va a ser de forma virtual. Es muy importante señalar, claro, que esta asesoría la vamos a estar realizando, tomando en cuenta todas las medidas protocolarias con esto de la pandemia, y hoy nos lleva a que sea de esta manera, de forma virtual. Ok, listo. Entonces, los invitamos a seguir estas indicaciones, las tres primeras personas que nos sigan en Instagram, que descarguen la app de Afore Móvil, tomemos una captura de pantalla y nos la manden por mensaje a nuestra cuenta de Instagram, recibirán este beneficio de información y asesoría especializada. Vamos a entrar, denos medio minuto para ver las preguntas que nos han hecho llegar respecto a este tema. Ray, nos preguntan en ese sentido, es Fabiola Toledo, ¿qué es el SAR-92? Bueno, el SAR-92 es el Sistema de Ahorro para el Retiro, nace en el año de 1992, y recordemos que la cuenta, hablamos de régimen 73, en la Ley del Seguro Social de 1973 solamente se hablaba de aportaciones que se realizaban para un seguro que nos protegía para una pensión. Okay. Que es el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. No existía un sistema de ahorro para el retiro. Este sistema nace en 1992. Su nombre lo dice, Sistema de Ahorro para el Retiro. Es una aportación adicional que realizó en su momento el patrón, okay, o la dependencia gubernamental para los trabajadores ISSSTE. Para los trabajadores IMSS, esta aportación, y para los trabajadores ISSSTE, corresponde al 2% para una subcuenta llamada de retiro. Ok. Y este 2% es del salario base de cotización para el IMSS, o sueldo básico para los trabajadores ISSSTE, adicional al 5% de la subcuenta de vivienda. Ok. Estas aportaciones las realiza el patrón. A eso se refiere este sistema de ahorro para el retiro, y tuvo una vigencia nada más de 5 años en el IMSS. Caso IMSS. Y en el caso del ISSSTE, para los trabajadores que están en el décimo transitorio, está vigente. Para los trabajadores de la nueva ley del ISSSTE, igual vivió de 1992 el SAR hasta el año del 2007. Nos pregunta Ana Mena Franco, ¿edad para jubilación de una mujer? Bueno, hablamos de en el IMSS, hablamos de una pensión de cesantía o vejez, aplica para hombre o mujer, y esta pensión es a partir de los 60 años a 64 años, ahí estamos hablando de una pensión de cesantía. Vejez es a partir de los 65 años de edad. Okay. Aplica lo mismo para el ISSSTE, y donde hay una diferencia es en los trabajadores del artículo décimo transitorio. Ahí sí nos marca, según por el tipo de retiro que van a tener. Que son tres modalidades, si mal no estoy. Así es, en okay, estas tres modalidades nos marca el décimo transitorio la pauta para las edades tanto de hombre como mujer. Que particularmente es en esta modalidad de jubilación. Exacto. Si es retiro por edad o años de servicio, o si es la de cesantía, sí, para los trabajadores del décimo transitorio, solamente en jubilación está la diferencia. Así es. En los demás es la misma edad para hombres y mujeres. 60, ¿no? 65 es la okay, edad que se maneja, y en el décimo transitorio se ha venido también homologando para que las edades pues estén a partir de los 60 años. Ok. Nos pregunta Jackie Santos, ¿cuántas semanas tengo que tener cotizadas para sacar los recursos de Infonavit? Bueno, los recursos del Infonavit se retiran
a partir de que se obtiene el derecho a una pensión. Ok. O una negativa de pensión. Si hablamos de una pensión, pues es a partir de 60 años de edad o más. Y ya con la pensión podemos retirar los recursos de vivienda 92 y vivienda 97. Si hablamos de una negativa de pensión, los recursos de vivienda 92 se pueden retirar a partir de los 65 años de edad. Y los recursos de vivienda 97, a partir de los 60 años con una negativa, ya se pueden retirar. Ok, aquí nada más para confirmar una pregunta que nos hace José Eduardo Rivera. Dice, si tengo una negativa de pensión, ¿puedo disponer de mis recursos de la cuenta individual? Sí. Sí, ¿no? Con una negativa de pensión se puede disponer bajo lo que hemos venido platicando, los recursos del SAR del 92, si es que están en la subcuenta, si es que hubo recursos SAR que aportó el patrón en esos años, del 92 al 97, este capital solamente se retira a partir de los 65 años. Ok, nos pregunta Gustavo Padrón. Es una pregunta muy interesante. Dice, para los que solo nos vamos a pensionar con los recursos acumulados en la Afore, es decir, ley 97 en el caso IMSS o ley 2007 o cuentas individuales en el caso ISSSTE, dice, con lo ahorrado, dice, ¿pueden confirmar si están aplicando ISR? Y si es así, ¿cuál es el porcentaje? Mira, si quieres ahí, dame oportunidad de platicarlo. Bajo los recursos de la cuenta individual, particularmente las subcuentas obligatorias, que son las que se derivan de la relación laboral, al momento que yo, trabajador, tengo el derecho a una pensión, en ese caso, el total de ese dinero formará parte del monto con el cual se va a calcular la pensión. Así es. Por lo tanto, no hay retención de impuestos. Sí. Solo en el caso, bajo la regulación vigente que nos dice que si el monto de la pensión mensual que reciba una persona rebasa el equivalente a 15 veces la UMA, solo por el excedente podrá haber una retención de ISR. Y esa retención va para trabajadores IMSS. IMSS. Para trabajadores ISSSTE. Está libre. Una ventaja para los trabajadores ISSSTE, la ley del ISSSTE nos da esa ventaja o ese beneficio, claro, de que están exentos del pago de contribuciones, ¿no? Sí. Claro, va. Y la última pregunta es Lupita Cris, dice, si tengo 58 años y ya tengo mis cotizaciones, ¿puedo pensionarme o me tengo que esperar hasta llegar a los 60 años? Existe solamente en la nueva ley. Y para condiciones de pensiones de la nueva ley, claro, el retiro anticipado. Este retiro anticipado se da siempre y cuando los recursos de la cuenta individual te alcancen para comprar una renta vitalicia o un retiro programado y que el cálculo de la pensión exceda en un 30% a la pensión garantizada. Okay. Hoy tenemos un monto de una pensión garantizada. Si nosotros le sumamos ese 30%, vamos a tener una pensión superior en un 30% a la garantizada, tenemos que cotizar cuánto nos cuesta el seguro de renta vitalicia para comprar esta pensión. Okay. Y si este costo, restando el seguro de sobrevivencia, el costo de seguro de sobrevivencia, si ya tengo yo el costo de la renta vitalicia más el costo del seguro de sobrevivencia, y este es ambos montos, me alcanzan con lo que tengo acumulado en la cuenta individual, lo podríamos hacer. ¿Me puedo pensionar o se puede pensionar cualquiera de nuestros clientes a cualquier edad? Ok. Bajo estas condiciones solamente. Listo, Ray. Pues muchísimas gracias por el tiempo, por la espera. Realmente los invitamos a generar esta dinámica y al mismo tiempo seguirnos en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Afore Sura MX, donde nos pueden dejar sus consultas, sus dudas, esta información que les gustaría recibir. Y Ray, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por permitirnos que podamos transmitir información que tú conoces para que podamos resolver la mayor cantidad de inquietudes de nuestros clientes. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Participen en la dinámica. Solamente reiterar que la dinámica es para nuestros clientes registrados en Afore. Muchísimas gracias. Nuevamente, Gerard, un gusto estar contigo. Gracias a todos. Buena tarde.